Hola, amigas y amigos, buenas tardes. Feliz de estar una vez más con todas y con todos ustedes. Gracias a Dios que es el lunes, porque el lunes el día comienza o termina con In the House Live. Wilber Ramírez desde acá, desde la soleada y calurosa ciudad de Miami, les da la bienvenida y las buenas tardes. Pero es menester, ya empecé a tropezar el cable este, es menester irse a la calle Michoacán, en la Ciudad de México, porque allá está, con ese perfil griego, el primer actor, Henry Saca. Buenas tardes. Gracias, gracias. Buenas tardes, mi querido Wilmer. Estaba revisando y es húngaro. Es húngaro. Quiero que sepa el perfil. El perfil, el perfil okay. Es húngaro. Mire, ahí nada más y nada menos tenemos al otro muchacho que también tiene un silencio, digamos, el silencio del perfil, lo vamos a llamar. Nada más y nada menos que el señor Yuri. Bueno, aquí estamos en la ciudad de Michoacán, como dijo bien Wilmer. Hoy no tuve el llamado para hacer sino dejas, lo tuve más bien el sábado. El sábado tuve un día más, pero difícil, pero bueno, las cosas se dieron bien. Pero bueno, de aquí directamente desde México nos mudamos a la ciudad de Los Ángeles, allá en el bello estado de California, con Jurassic Park, Yuri Rodríguez. Hola Henry, hola Wilmer, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los que se conectan hoy. Gracias por esa presentación, Wilmer y Henry, los dos me presentan a mí, me dejan de último. Soy el, como crédito francés, y Yuri Rodríguez. Muy bien, Henry. ¿Qué tal? Muy bien, yo aquí en California. Tengo muchas anécdotas con el tema del crédito francés, ¿eh? Oh, claro, ¿no? Hoy es un buen día. Hoy un día de anécdotas. Por ahí tenemos varias también, pero... El tema es que, bueno, ya se empiezan a conectar toda la gente que nos acompaña los viernes y los lunes. ¿Y qué les puedo decir yo? Estamos en una estación del año que me encanta, que es la primavera. Hicimos la meditación. Creo que todo el mundo hizo la meditación de Enrico el sábado, porque todo el mundo me dijo, mira, medité. Y mi mamá fue a meditar a la playa. Vidalina fue a meditar a la playa. Y bueno, yo medité también. Ajá. Hice un video y medité porque quedó muy largo para las redes. Yo medité. Yo hice la meditación. Mira, dice Victoria Horvat. Buenas noches y bienvenidos a todos desde Hungría. Oh, bien, bien. Mira, Farah Daher, aquí esperando saludos desde Venezuela. María Maldonado desde España. La M de María Maldonado, WM. Dori Ambrus, besos a todos desde Hungría. Muchas gracias. Nuestras amigas húngaras, acuérdense, Zia, se dice. Ahora dice Andy Ambrus, Zia Stock, Hollis. Eso debe ser hola, debe ser Zia Stock, debe ser hola, ¿cómo están? Algo así. Buenas noches, Antonia Jiménez, un abrazo desde Margarita. Mary Hernández, bueno, la prima Mary, buenas noches muchachones, feliz semana, saludos desde Caracas, gracias Mary. Sol León se vuelve a conectar con nosotros, hola, bueno, saludos, bueno. Y, ¿cómo quedó el tatuaje? Besos, guapetones, tatuaje, bueno, ya hablaremos. David por ahí haciéndose un tatuaje. Bueno, ya le pediremos que lo muestre. José Hernández, saludos de Chepe, mira tú, hola Joseito, me imagino que hoy no jugó golf con nuestro querido Marcel. Hay un cuento de Chepe. Jorge Tragaferro nos saluda desde la ciudad de los rascacielos, New York. Y Dori Ambrus dice, feliz cumpleaños a William. Sí, señor. Hoy es el cumpleaños del señor William Shatner. Pero como es nuestro invitado, me divertí mucho, porque usted sabe que el inglés mío es un poco débil. Y entonces Chloe explicándole cómo es la cosa, de que entraba, de que salía, todo eso. Así que bueno, ahí está William Shatner. Tenía unos problemitas con la conexión. Sí. Espero que no quede mal la conexión. Y... Me estuvo contando Shatner, mientras estuvimos hablando con él fuera de cámara, mientras se hacía el cuadre de la señal y todo eso, que es que tiene el mismo sistema de internet de Luis José Santander. Ah, ¿solo de Santander? Porque sí. Él vive en California, vive en Los Ángeles. Pero tiene la misma compañía. Ah, bueno. El mismo plan. Ojalá le duren todos los minutos y los megas para que pueda comunicarse con nosotros. Pero además, aparte de ser el cumpleaños de William Shatner, que dijo que iba a estar un ratico con nosotros nada más por su cumpleaños, espero que no nos atendamos nosotros. Es el día, varios actores de Hollywood han decidido
hablar como William Shatner. Y esto ¿cómo, es bien ¿cómo habla William Shatner? Porque yo lo sentí bastante coloquial ahorita. No, bueno, claro, no, Wilmer, no te dices cuenta. Lo que pasa es que teníamos traductor simultáneo, pero él es okay. Algo así. De hecho, te voy a comentar algo. A mí me parece muy interesante que una de las voces que hizo en principio hace muchos años a William Shatner, bueno, que tengo que comentar primero, William Shatner vive aquí en California, un señor muy simpático que cumple hoy 90 años, Wilmer. Para mí se ve muy bien, siempre lo he admirado. Oye, yo lo vi ahorita cuadradito, así chévere, ¿no? Actor canadiense, y yo estoy vestido a lo Shatner hoy, negro, acá, mira, de negro. Mira, ahí está. Ah, míralo, ahí está. William Shatner. A sus 90 años se ve muy bien, es actor canadiense y comentábamos antes en la mañana con Henry, con Wilmer, que yo le tengo mucha admiración a los actores canadienses, entre ellos William Shatner, ha habido muchos y muy buenos, muy buenos. Y él es uno de ellos con una gran trayectoria. Yo desde Star Trek, Guerra, ¿cómo se llama? Viaje a las Estrellas, me parece que es un actor que merece ser celebrado. Digo yo. ¿Qué crees tú, Wilmer o Henry? Henry tiene ganas de hablar. Bueno, decía yo. No, espérate, es que Henry fue la voz de William Shatner en una serie que se doblaba en Miami hace unos años, que se doblaba para Discovery Shatner, que se llama, ahora no recuerdo mucho, se llama algo así como... No, Creíble o Increíble se llamó en español, aunque creo que también le llamaban series de ovnis, algo así. ¿No? Sí, se llamaba la serie, mejor dicho, Mundo de OVNIs. Y ese mundo que lo hacía yo para la plataforma que tenía en aquella época, hace 20 años, el grupo Claxon, que a la vez que pertenecía al grupo Cisnero. Entonces yo recuerdo que Alexandro Kohn, yo ya estaba comenzando a vivir en Los Ángeles y me llevaba a Miami una vez al mes para hacer Mundo de OVNIs. Y él me decía que él lo que quería era eso, y eso era William Shatner. Vestido como William Shatner, peinado como William Shatner. La vida después, viviendo en Los Ángeles, me ha premiado. ¿Por qué? Porque William Shatner es ídolo mío antes de hacer Star Trek. Es ídolo mío desde que comenzaba a trabajar en Bonanza, una de las series más hermosas que yo recuerdo cuando era niño. Y además hacía un personaje en La Pequeña Casa del... No, hacía una con Lee Majors y Bárbara El Hombre Stanley. Nuclear. Valle de Pasiones. No, era Valle la de Pasiones. Tenía razón. Valle de Pasiones. En Valle de Pasiones lo vi haciendo mucho de villano. Entonces, casualidad o de la vida, hago Mundo de OVNIs para la Claxon, para el grupo Cisneros. Y viviendo en Los Ángeles, en la calle Tojunga. Tojunga es una calle muy importante, es una calle muy principal en el valle. La tuya. Ah, es un chiste que tenemos aquí. Un chiste que tenemos aquí, la productora del programa, cada vez que pasamos por la calle, que decimos Tojunga, la tuya. Sí, la tuya. La calle Tojunga es una calle muy importante, es una calle linda, muy bonita, de café, de restaurantes, sí, etcétera, entre Moore Park y Ventura Boulevard, en el Valle de San Fernando. Y yo recuerdo perfectamente bien, cada vez que llegaba a ese café, muchas veces me encontraba con William Shatner tomando café y rodeado de gente, porque es parlachín, simpático, agradable. Es un hombre que hoy, bueno, como dijiste anteriormente, 90 años, con una carrera estupenda, muy buen actor. Y más de una vez también me lo encontraba en Toluca Lake, que queda a unos 10 minutos de la calle Tojunga, me encontraba porque iba mucho al teatro de Penny Marshall a ensayar. Porque hacía teatro también, es un hombre de teatro, es un hombre muy completo canadiense, muy completo como actor. Ha cantado también, bueno, sí, no cantado, habla sobre música, hizo unas producciones. Total, hoy, y Total es un hombre que está metido también, hay un comercial que sale mucho en el mundo del golf en los Estados Unidos, también con Wim Shatner, hablando de esta agencia virtual de viajes, donde todo el mundo compra pasajes por internet, por la plataforma de esa agencia de viajes, y él es la imagen de esa, ¿cómo se llama?, de esa compañía. Shatner es un tipo que todos nosotros, lo que tenemos que ver con el mundo de la actuación, siempre tuvimos que ver con alguna cosa hermosa de ese bonito personaje.
sabes que lo dice, no lo digo yo, y espero que no me desdigas y no estoy hablando mal, pero es una persona cuentera, según él. Él lo dice. De hecho, una de estas series, que creo que es una de las últimas, o no sé si es esta que se dobló en Miami, él dice que él vio un ovni, que él iba en su moto por el desierto del Mojave con un grupo de motorizados amigos, la moto le empezó a fallar, y cuando lo entrevistó la periodista le dijo, pero es verdad, dice, no, es mentira, yo no vi ningún ovni. Lo que pasa es que como se me quedó la moto, llegué tarde al lugar, y los amigos me preguntaron que por qué había llegado tarde, mientras me arreglaba la moto yo dije que vi un ovni, y el director de la serie, el productor de la serie, me dio el trabajo porque yo mentí. Claro, es una de las cosas también, Yuri y Wilmer, y lo que no están viendo, que se le ha caracterizado a un actor como Carlos Cámara. Él siempre veía los ovnis. Carlos Cámara, yo creo que hizo Topacio. Iba a decir yo que es una buena excusa. Y santo Carlos Cámara. Sí. No, Carlos, Víctor, todo siempre. Decía, un día llega Víctor Cámara rajuneado, ¿no? Fíjate cómo saltamos, ¿no? ¿Qué te pasó, Víctor? ¿Pero por qué tienes la cara rajuneada? El gato. El gato, ¿cómo que el gato? El gato nunca tuvo un gato en su casa. Nunca. Pero bueno, claro. era esas excusas. Shatner fue muy original en contar eso, porque me parece que. Sí, pero a partir de ahí le dieron el trabajo. Pero hablando de los ovnis también, alguien que mintió fue el gran Orson Welles, con aquello del día. De la guerra de los mundos. La guerra de los mundos. Hubo suicidio y todo. O sea, se suicidó la gente. Mira, ahí está la producción, ahí está Orson Welles. Por cierto, que de alguna manera tiene ese misterio que también tiene William Shatner, ¿no? Tú te has ligado a los ovnis. Tiene dos cosas. Embusterillo él también, en todo caso. No, cuentero, ¿no? Pero fíjate William una Shatner. Cosa, óyeme, pero una de las cosas que tiene a su favor, aparte del enorme talento Orson Welles, es que estuvo casado con Rita Hayworth, que no es cualquier cosa. Era una de las mujeres más hermosas de la historia del cine. Y a Rita. Que, sí. Nosotros y fíjense una cosa, y si ustedes creen la excusa del ovni es algo insólito, yo tengo una de Américo Navarro, gran comediante venezolano, fundador de La Rochela. Llegó tarde y digo, es que estaba lloviendo. Digo, Américo, no seas embustero, mira cómo está el sol. No, pero es que era una nube sola que me perseguía. Yo creo que fíjate, en el pueblo donde nosotros estábamos hace un año y algo filmando la película en España, en un día libre que teníamos Juan Soler, Pancheri, Haroldo Betancur y yo, de repente agarramos el carro y fuimos y nos metimos en un pequeño pueblito de unos 200, 300. Decían la gente del pueblo, de repente vio un banquito, aquí durmió Orson Welles, aquí tomó una cerveza Orson Welles. Aquí tomó era una cosa llamada el Cortázar de algo, no recuerdo bien el nombre. En ese pueblo, cada vez que él tenía un día libre, porque él filmaba mucho en lo que es la zona de Burgos, toda la cosa del Duero y toda esta parte de Armería, toda esta cosa, él siempre iba a ese pueblo y pasaba el fin de semana ahí. Y decían que, bueno, más de una vez al viejo Orson Welles, al bien recordado director y actor, excelente actor Orson Welles, lo vieron durmiendo en el banquito. Siempre tenía fama de medio vagabundo. Antes de dejar de hablar de Orson Welles, una de las películas con más nominaciones al Oscar en esta oportunidad es justamente La vida del escritor que hizo El Ciudadano Kane. No recuerdo el nombre ahorita. Y bueno, en esta película en blanco y negro, pues aparece mucho Orson Welles. Que, fíjate tú, lo que hablábamos en días pasados con Leonardo Padrón, a este escritor muy caprichoso, muy raro, como son la mayoría de los escritores, se lo lleva Orson Welles a una casa y lo complacen con muchas cosas y con muchos caprichos que tenía. Así que bueno, una persona talentosa como Orson Welles y caprichosa como Orson Welles le cumplía los caprichos a su escritor porque esa era una forma de garantizarse un buen libreto para el filmar, ¿no? Claro, y hablando de escritores y de muy buen programa el que tuvimos con Leonardo Padrón, va a salir en el Instagram esta semana, pero también él creo que admiraba mucho a Rita Hayworth, por eso hizo la novela esa Cosita Rita, ¿no? Cosita Rita.
Y... ¿Nos vamos, Henry? Pero mira, ¿Nos vamos? Pero mira, hablando de embustero, hablando de cuentero, porque todo este cuentacuento, yo me estaba acordando, y ahora que Wilmer nombró ese cuento de Navarro. Muy urdanetiano, mira, urdanetiano ese chiste. ¿Eh? Este era cuentero también, urdanete cuentero. Pero mira, el cuento, hablando de cuentos, y esto no es cuento, es un actor venezolano al cual yo admiré mucho, humorista, que tenía un personaje, fue un actor que empezó como cantante, después se dio cuenta que no podía cantar mucho, hizo pareja con Kiko Mendive, otro actor, se llamaba Beto Parra, Maracucho. ¿Ustedes se acuerdan de Beto Parra? Oh, cómo no. Sí, cómo no. Él tenía un personaje que era cuentero, que se llamaba... Betolotti, por Beto. Y él echaba esos cuentos rarísimos, que siempre lo nunca llegaba, o esas mentiras rarísimas que obligan a echar los cuentos a veces. Uno tiene que mentir a veces para lograr algunas cosas. Y yo no sé si producción tendrá por ahí a la mano algo de Beto para recordarlo, a Beto Parra. Mira, ahí está. Yo te lo creo, que usted se haya encontrado con James Bond, porque James Bond es un personaje de ficción. Sí, pero el que lo hace, el que lo interpreta, está vivito y coleando, que es Roberto Bermudo. Que Roberto Bermudo es Roger Moore. Yo tengo el mismo recito. Y recuerdo sus primeros pasos que dio en el arte dramático, en el arte cínico. Fue allá en los puertos de Altagracia. ¡Ay, Dios! Ya me va a venir ahora con que también Roger Moore es maracucho. El único que no sabe del mundo que nació maracucho es vos. Rochela, que es el fundador de la Rochela. Qué bueno, ese era Beto Parra. Muy simpático personaje. Sí. Y entonces digo yo, tanto Víctor Cámara como Orson Welles, como Beto Parra, tiene, entre los ovnis y todas esas cosas, tienen algo. Mira, el taxista maracucho, dice Luis Manso, es verdad, sí, tenía un personaje que era una maravilla. Sí. Tienen algo que son cuenteros. Entonces, a veces, para conseguir cosas, hay que meter cuentos, Henry. Pero oye, no crees. Sí, pero lo que pasa que también... Perdón, Wilmer, dime. No, no, que iba a decir que hay varios actores y actrices que han avistado ovnis. Carmencita Padrón jura que, y de hecho se comunica con los extraterrestres, Carmencita Padrón. ¿Saben? Todavía lo hace. Con el cable esto es un desastre. Todavía lo hace. A veces se comunica con Omar y Omar le dice, no, yo no soy el ovni. No, pero no, el ovni es Roberto Moll. El extraterrestre es Roberto Moll. Por cierto, ahora que viendo a Beto Parra y viendo el actor que estaba con Beto Parra, es un actor argentino, creo. Sí. Un actor argentino, sí, que no recuerdo bien el nombre. Pero sí lo vi varias veces. Cuando vimos la imagen ahora de Beto Parra y cuando me pongo a recordar y páginas anteriores, qué simpáticos eran en pantalla y qué no simpáticos eran en un café. Qué cosa, ¿no? Hablas de Beto Parra, por ejemplo. De Beto. Okay. Hablo de Beto. Sí, como persona. No hablo que sea pesado, ni pedante, ni nada de eso, porque no me toca hacerlo, ni tengo por qué hacerlo, y tampoco él vive para defenderse. Pero en todo caso, lo que yo hablo es esas actitudes que tenían, que si venía alguien del público y le pedía como que hola, hola, le hacía algún gesto que hizo en alguno de los programas, la cara era terrible. Pero es que yo te voy a decir algo. Qué difícil es eso, ¿no? Te voy a comentar algo. El comediante debe tener una defensa. Sí, es que pasa lo siguiente, ¿no? Cuando uno hace comedia, el público tiene la expectativa de que uno esté permanentemente en ese estado de ánimo o en esa situación que no le pertenece a uno, le pertenece a un personaje que es escrito con toda la intención de que cause jocosidad. En la vida común y corriente, pues uno no anda interpretando los personajes. La gente tiene, como les digo siempre, la expectativa, el público tiene la expectativa de que tú lo sigas divirtiendo dentro y fuera de la pantalla. Yo lo que digo, que me pasa mucho, yo soy simpático con la gente, me sonrío. Lo que no hago es los personajes que la gente quisiera que uno interpretara todo el tiempo. Pero te voy a decir algo. Sí es cierto que la mayoría o una buena parte de la gente que hace comedia, pues fuera de cámara son muy circunspectos, ¿no? Yo creo que uno no anda con el personaje montado todo el tiempo, ¿no? Emilio es muy serio, Emilio Lover es muy serio. Sí, pero yo creo que Emilio es muy tímido. Emilio Lovera, sí. Y te vas a eso, y los grandiosos.
cuando en la Cruz Roja, año del 74, llega Mario Moreno Cantinflas al Teatro Altamira, al viejo Teatro Altamira. El público, éramos como mil y pico, y a mí me mandan a hacer, a cubrir una cosa del año 73-74. Ya recién entrando así con esa gana de comerme el mundo, y claro, está entrando Mario Moreno Cantinflas. Y cuando entra Mario Moreno Cantinflas, el teatro se paralizó. Nadie hizo un chiste. Lo único que hacían era aplaudir a una de las grandes figuras del espectáculo a nivel universal. Sí, sin duda. De una elegancia, no hizo ningún personaje, no hizo... ¿A dónde vengo? No hizo nada, nada, nada. La gente esperaba es que cuando él se montara en el escenario, él hiciera eso. Sí. No, él no hizo absolutamente nada sino ser una persona seria. La otra que yo no conocí, sino más bien conocí a Jorge Porcel, porque vivía a dos cuadras. ¿A quién? Jorge Porcel, claro. Porcel vivía a dos cuadras de la casa donde yo vivía el primer año en Buenos Aires, en Argentina, y yo lo veía paseando su perro, y nadie se le acercaba porque se sabía de por sí que te iba a mandar al carajo. No era una persona graciosa. Simpática, era muy gracioso, pero sí. Estaba en su mundo. Y claro, decían que Olmedo era todo distinto, todo diferente. Alberto Olmedo, que era un gran comedia, era todo contrario a lo que él trabajaba cuando trabajaba en pantalla. Era otra cosa. Era un hombre callado, tímido, serio, con inmensos, inmensos problemas personales. Pero fíjate que lo que es la vida, ¿no? La vida de estos comediantes. Por eso que a veces, cuando estoy así, que tengo mi horita o dos horitas, sigo viendo el trabajo de Robert Downey haciendo Chaplin. Chaplin era esa escena última cuando va a recibir un homenaje, creo, un premio. Sí, el Oscar honorífico o algo así. Sí. Y de repente está, nosotros permanentemente como que el público siempre siente o presiente que nosotros tenemos la obligación de tener la sonrisa permanente. Sí, sí. Y no sabe que de repente ese día no hemos apagado la luz, ese día no hemos pagado una tarjeta de crédito, ese día un hijo está enfermo, ese día la madre está enferma. Hay un mundo ahí. Sí, ¿no? Tú sabes que eso es, yo siempre digo que, y lo digo de buena nota, ¿no? Digo que es un poco de falta de educación como público, ¿no? Porque... cuando el actor, y los tres somos actores, los cuatro incluso, porque Chloe produce este programa y es actriz también, cuando tú estás en la calle, no eres un actor, no eres un personaje, eres un ser humano que, bueno, se desempeña como actor y que en el caso particularmente de los comediantes, la gente siempre espera que tú le hagas algún chiste, alguna gracia, pero se olvida de eso, ¿no? Se olvida de que no estamos en la calle como actores, sino como seres humanos, y mucho menos como comediantes. Pero bueno, uno aprende a lidiar con eso, ¿no? Yo tengo 30 años haciendo comedias, desde el Teatro Chacaíto hasta los programas más populares de humor en Venezuela, y el público no ha cambiado en ese sentido. El público siempre tiene la expectativa de que tú le diviertas igual como lo haces o en el teatro o en la televisión. Y uno tiene que aprender a vivir con eso. Eso es, digamos, algo irremediable. Wilber, hablando de las presentaciones, háblanos un poco de las presentaciones que vas a tener pronto en diferentes ciudades de los Estados Unidos. Y también, cuando termines de eso, te pido, por favor, que me hables un poquito del restaurante, uno de mis favoritos. Déjame hablarte primero de La Fontana, que es un lugar extraordinario. Sí. Para pasar un momento agradable, para comer rico, para, digamos, buscar alternativas nuevas para tu paladar. Porque hay de todo tipo de fusiones, de comidas, y todas, absolutamente todas presentadas de manera hermosa y servidas con una atención que, bueno, que usted no se lo imagina. Por eso decimos que es una experiencia ir a La Fontana. Comes divino, te atienden espectacular en un ambiente maravilloso. Por eso, toda la gente que está en el sur de la Florida, yo le invito a que vaya a la 107.74 calle de Doral, porque ahí está La Fontana, que tiene más de 35 años deleitando su paladar. Con todo, bueno, el cuidado, bien, imagino, ¿no? El cuidado. Mira, Henry, sí. Yuri y amigas y amigos que nos ven, se ha puesto una especie de cabina, ¿verdad?
donde tú te tomas la temperatura entrando para mayor seguridad de toda la gente que visita la fontana, donde te tomas la temperatura y donde entras y eres rociado por unas sustancias absolutamente inocuas, pero que en 99.9% matan los virus y los gérmenes. Así que cuando tú entras a la fontana, después que por supuesto pasas el examen de la temperatura, estás absolutamente desinfectado, lo cual le da una gran tranquilidad a todo el mundo. Y creo que somos el único restaurante en el sur de la Florida que posee ese sistema. Así que para su mayor tranquilidad, está instalado y usted lo puede comprobar cuando nos visite. Es una especie de tipo cabina, tipo una, sí, una cabina. Así es. Sí. Ajá, y sí, eso, una esto, cabina y de eso sanitación, se llama cabina de sanitación. ¿Es muy gratis bien, o sí, te la cobran en un plato de pasta? Bueno, cuando pasas no te la cobran. Es muy probable, okay, es muy probable que en el postre... No, no, absolutamente gratis. Absolutamente gratis. Así que okay, estamos muy, muy contentos y muy satisfechos de ofrecerle más y mejor seguridad a ustedes en la fontana. Yuri, pero ¿qué además pasa con la carga? Con... Ajá. La carga llegó el viernes perfecta, ¿no? Oh, a todos sus destinos, ¿no? Eso es una maravilla, ¿no? ¿Qué carga recibió? ¿Ya recibió algún regalo, Wilmer? No, pero me dicen que están mandando corbatas a diestra y siniestra por ahí. Háblanos de eso, en cualquier momento te llega la corbata. ¿De qué se trata? Las corbatas van en camino a Miami. Okay. Te voy a explicar algo. Las corbatas van en camino a Miami, una para Wilmer y otra para Saca, que Saca va a estar el 26 en Miami. Ah, entonces yo las voy a tener, entonces, y cuando me vea Wilmer las va... se las voy a dar. Ah, mira tú. Al igual que van a llegar unas tazas nuevas que vamos a tener, que dicen In the House Live, y las cuales también vamos a darle a nuestra audiencia con ciertos preguntillas que vamos a hacer para que se las ganen y para que nos sigan en un concursillo. ¿Tú quieres hacer el palo encebado? El palo encebado lo que quieres hacer. No, oigan una cosa, pueden llegar a Hungría o agárralo si puede. Ah, ok. Sí, para que si hace agarro si puede, con la taza se quiebra, ¿no? Háblanos un poquito entonces de lo que es la corbata. El palo encebado sonó raro. Yuri, háblanos un poco de la corbata, un poquito de los productos. A mí me gusta cómo... Hoy no tengo la corbata, pero mira, ahí está la corbata de Wilmer. Esa es linda, esa me gusta. La corbata es hecha totalmente de hilo, no es una corbata cualquiera, no creas que es una corbata de tela cualquiera, no, es hecha a mano, es artesanal, es una corbata muy linda, muy, que sé, cuando la ves, ahí quizá no lo puedes apreciar, pero pueden entrar a etsyguaraniboutique.com, ahí está www.guaraniboutique.etsy.com, y allí van a ver todo el surtido de guampas, bombillas, corbatas, camisas. Las camisas son muy bellas, de hilo también, y carteras de dama. Mira, ahí tiene el leather wallet, ahí está, mira, una billetera o una cartera de damas que son muy bonitas, muy coloridas y bordadas a mano. Ahí está la corbata, es esa. $24.95, pero si ponen In the House Live, tienen un descuento de 10%. Eso es. Pero ahora, Yuri, ¿y cómo se hace para comprar esto? ¿Cómo hacemos para poder adquirir algo de los productos? ¿Dónde entras? A www.guaraniboutique.etsy.com, está la página web, ahí está todo eso que están viendo en pantalla, escogen el artículo que más deseen o el que prefieran, y de allí ya van al carrito, lo llenan, lo ponen en el carrito y pagan, tarjeta de crédito y listo, llega sí, directo. Como se hacen casa. Las compras en línea. Como se hacen las compras hoy día. O una oye. Cosa, y en línea, óyeme, esa corbata azul que ustedes vieron ahí, esta es la, de la van a apreciar también en algunas escenas de Si nos dejan, porque ya Henry Saca lo prometió. Si a mí me llega la corbata, me la traigo, porque el día del 5 de abril en adelante ya viene otra vez full las grabaciones y seguramente le pediré al departamento de vestuario Lucía, con un placer enorme. Ahora. Y digo, ¿qué queda al mismo, qué color? Ahí están los colores, escojan. Díganme el color, fíjate. De una vez me dicen. Menos el rojo, todo está bien. La blanca, la crema, hay blanca, crema, verde como agüita. La azul. Me gusta la azul, a mí también última, me gusta la azul. De hecho, sí, hay varias azules. La azul con verde. Con la de Henry. Digo, mira, es como la corbata que usa Henry Saca en Si nos dejan. Ustedes saben el famoso cuento, hablando de las corbatas, que ya vimos y vamos a,
a invitar a que la gente adquiera su corbata, su camisa, todos esos productos hermosos que tenemos. Hechas a mano. ¿Ustedes conocen, saltando de un tema a otro, ustedes conocen el cuento de que si alguien regala corbata, es pelea segura? Uy, no me digas. Oye, pero no. Yo creo que eso es una, no sé, alguien lo echó a correr esa especie por ahí, porque yo he regalado muchas corbatas. Una superchería. Me han regalado corbatas y no me he peleado. Mi mujer pero me ha regalado corbatas, por ejemplo. Vives peleando. Pero fíjate una cosa, el tema de las corbatas, a mí un día alguien me aconsejó, me dice, si tú le regalas una corbata a alguien, regala la corbata con una moneda, con un eso contrarresta el impacto de... Pero mi mamá... ¿Le van a mandar $100 dentro de la corbata? Para no, por favor. Espérate. No, mi mamá dice que zapatos. De hecho, cuando mi mamá regala zapatos, siempre le dice a uno, dame. Entonces ella le regala los zapatos y uno le da una moneda, un billete de $1, algo. O sea, una cosa a cambio, pero hay que dar, porque ahí sí hay pelea, según mi mamá. Ahora, ¿será no corbata? ¿Será zapatos? Yuri, eso lo hablaremos más adelante. No sería bueno, Yuri, saber si qué opina la gente que nos está viendo, a ver si ese regalo de la corbata trae algún pleito futuro, etcétera, etcétera. Que por eso, qué dice, que, ¿no? Que no, pero mande $1 para que se rompa el hechizo. Que nos digan si es el zapato o es la... O es la corbata. Hace unos, digamos, 40, 50, una hora máximo recibí una llamada. ¿Ustedes saben de quién recibí una llamada sin buenas tardes, sin hola, cómo te sientes, hola, cómo estás? Roberto Villar. Qué grande, Wilmer. Estaba nervioso. Nada, me preguntó, ¿tú conoces a esta persona? Hola, hijito, ¿cómo estás, mi hermanito? Soy su hermano. Soy su hermano mayor. Nada, un carajo. Simplemente me fue directo. Me dice, ¿tú conoces a esa persona? No sé, directo. Yo dije, no la conozco. Me preguntó si otra persona la conoce. Le dije, no sé si la conoce. No sé si me preguntó si Yuri o Wim, alguien, no sé, si ustedes la conocen. Y terminó la conversación. Pero con todo y eso, no voy a dejar de no tenerle cariño. Y claro, no voy a dejar no, claro. de no decir... que si alguien quiere una propiedad, la primera cosa que tiene que hacer en su vida es llamar al number one, ¿no? A Roberto Villa. Si usted quiere adquirir alguna, vayan a su oficina. Su oficina dese es una, un placer. Se me acaba de ocurrir esto, Henry. Dese una bocanada. Coño, qué bueno. Dese una muy bocanada. Muy buena. Con Roberto Villán. Y dese una bocanada y no sonría. No. ¿Y cuál es el número, Henry? Para llamar a Roberto. Hagas eso hace 20 años que el número no me lo aprendí. 305-525-4850, terminal 50, Roberto Villani Lombardi, Florida Select Realty. Ahí está. Él dice que yo a veces en el programa me encadeno. No, aquí la cadena es de los tres. Sí, a veces se encadena uno, otro. Están escribiendo. Están escribiendo, Henry, sobre los regalos. A ver, Soraya Rodríguez dice... Yo iba a pedir opinión de Soraya, que yo sabía. No, es regalar pañuelos. Después, más adelante, dice Dubraska Durán, los pañuelos. Farah Daher dice, todo regalo se tiene que pagar simbólicamente con una moneda. Se estipula mucho en los países árabes. Por eso es que lo sabes. Soraya, que sepa que voy a buscar un regalo que me dejaron en la casa. Dale. Tengo que ir a buscar, Soraya, ya tú lo sabes. Soleón, mira, creo que es pura superstición. Pero por si acaso, metan una moneda, un billetico por allí. Tú sabes que estaba ahora, me hiciste recordar con ese estilo de Roberto Villani, de no saludar y no despedirse, que un amigo mío, conocido por ustedes, muy importante en el medio artístico y periodístico, sobre todo en Venezuela, Jesús Bustinduy, era un tipazo encantador y me fascinaba conversar con él por horas. Buena persona. Muy buena persona. Y muy ducho en eso del espectáculo y tipo encantador, total. Realmente. Sí. Bueno, él tenía una característica, hablaba de una forma muy particular y muy graciosa. Y cuando hablaba por teléfono con uno y tenía que colgar, decía, despídete, Henry. Así con ese sarcasmo.
despídete, Henry. Y si tú le dabas, y si tú le das un poquito más de larga a la conversación, ¡clan! Colgado. O sea que yo nunca tuve una buena relación con Jesús en paz. Ah, caray, no puede ser. No. Yo tuve muy buena relación con la mamá, con los hermanos, con todos. Porque era vecino, pero con Jesús nunca en paz descanse. Chico. Hola, pero era cordial y toda la. Pero sí, pero, sentarse en una mesa, buscar acuerdos, algo de eso. No. Yo decidí muy bien. Con Aquilino. Aquilino todavía escribe, ¿sabes? Gloria. Es unos grandes análisis. Pero con Jesús en paz descanse nunca fue una relación, ¿no? Eso fue pero igual, muy grato. Pero muy grato, yo creo pero que no tiene algo amigo. Que ver, tiene que ver porque Henry es igual. Henry se despide claro, igual. Adiós. Mira, yo lo vuelvo a decir. Me ha dejado con la palabra en la boca afuera hablando en el carro, Yuri, con la ventana arranca. ¿Por qué te genera placer eso, Henry? Yuri, no hay nadie más cortante en una despedida que volvemos al mismo, Roberto Villani. Roberto Villani no se despide. Roberto Villani te dice, no, pero yo no lo conozco. Ok, y se rompe. No, pero espera, no, ya se terminó la llamada. Roberto no sabe si todavía está ahí. Hablando de ti, Henry, ¿cuál es tu placer de hacer que Yuri se sienta mal? No es que se sienta mal. A todo el mundo. Wilmer, es que tú no te das cuenta, o sí te diste cuenta, pero tú eres más diplomático que yo. Pero coño, repite mucho varias veces la misma vaina. Vuelve a repetir. No, pero ya tú sabes, salimos a las 7:20. El tea time es a las 7:20. Ajá, pero es a las 7:20. Con tres veces te digo, yo agarro, él está ahí y yo me fui. Arranca el carro. Ya. Eso me hace recordar también a otro gran personaje. ¿Sabes quién era así? Oscar Yáñez. Oscar Yáñez te invitaba a comer. Y entonces te decía, bueno, ya, entonces mañana a las 7:30 en el Punta Grill. A las 7:30 nos vemos ahí. Bueno, porque ya sabes, ¿no? A las 7:30 en el Punta Grill. No hay discusión, no hay confirmación de ningún tipo. Cuando te iba, te llamaba. Quiero que recuerdes que a las 7:30 nos vemos en el Punta Grill, porque tenemos que hablar cosas, ¿no? Y lo repetía mucho. Pero es como que... Es para que no quede duda. No, pero que no es una cuestión de dudas, es una cuestión de decir, pero este me está hablando en serio. Se llevan 7:20 de la mañana, me lo dijo 3 veces. Entonces, yo creo que él cree que yo soy idiota. Antes de tener un problema, lo arranco, me voy. Y eso que no, no le has regalado la corbata todavía. Por casualidad me quieren escuchar el placer enorme que inicié hoy con una gente que me está dando una nueva manera de alimentarme. Nuevo sponsor. Es una manera bonita de alimentarme, sana. Hoy comencé con unas ganas enormes. ¿Por qué? Porque me vi en el monitor y vi algunas escenas. Por casualidad de la vida paso y estaban chequeando y tac, me veo con Alexis Ayala. Y digo, no puede ser. Yo tenía como más de 12 o 15 años que no vivía tan redondo. Tan pasado de peso. No, y me imagino que Alexis Ayala, como dicen en Puerto Rico, está más chupado que una quenepa, ¿no? Porque Alexis Ayala está flaco. Flaco, ¿no? 50 y pico de años ya, flaco, bien, los trajes le quedan perfectos. Y yo uso trajes, supuestamente. Y he buscado la manera por... Escaparme que digan qué gordito está, usar ropa ancha, así todo incómodo, desgarbado, etcétera, etcétera. Y eso lo digo, y Luis Manso me pidió el día sábado en una escena, me dice, en esta escena es un conference, es una sala de conferencia, quítate la chaqueta, Luis. No, déjalo así, Luis, por favor, te lo pido. Entonces, ¿qué pasa? Automáticamente llamé a Gabriel Blanco, mi manager, amigo de todos nosotros. Llamé a Gabriel y Gabriel me dice... Manager de todos nosotros. Sí, a partir de ahora vamos a educarnos con la comida otra vez y a esa edad que tú tienes. Y me dio el dato y empecé con la gente de... Lo pueden conseguir en Instagram, es @puntoverde_hf. Esta es la gente de Punta Verde. Son excelentes. #puntoverde. Aprendí a comer con ellos. Hoy estoy pesando por encima de los 80 y pico de kilos.
Espero dentro de unos 15 días decirle que estoy en 100. Punto Verde Healthy Food. Eso es solo en México, ¿verdad, Henry? Eso es una empresa. Esta gente está en Torreón. Torreón, pero abrieron ya oficinas aquí en Ciudad de México. Así que si hay poca gente que no esté viendo, o lo mucho que no esté viendo, desde la Ciudad de México, los recomiendo. El hashtag es Somos Punto Verde. Y en Instagram lo pueden localizar en @.verde_hf. Altamente recomendable. La comida es muy rica. Voy a estar mandando algunas cosas también en la historia de mi Instagram. Así que bueno le damos Punto Verde. Le damos la bienvenida. Y me alegra mucho, Henry, porque nunca es tarde para cuidarse. Y la verdad es que hay que hacer que esos trajes luzcan más. Y tiene que ver con la cuestión del chiste, del traje y todo eso, también es pasable, pero tiene que ver con temas también. Perdón. Ciertamente. Saltamos a un tema que realmente... me ibas a preguntar y yo te iba a responder acerca de las presentaciones. Si me permites, rápidamente, quiero no dejar ese tema en el aire porque me place mucho retomar de nuevo las presentaciones que vamos a comenzar este sábado en Houston. Vamos a estar Honorio Torrealba Jr., Amílcar Rivero y yo. Y por cierto, hoy estuvimos aquí, los convoqué al parque este que tengo cercano para hacer unos videos divertidos, porque siempre se la pasa uno muy bien con los amigos y sobre todo con gente que hace comedia y esas cosas. Y Amílcar Rivero, el ex niño prodigio, Honorio Torrealba, que de casta le viene al galgo, porque su padre fue un gran comediante con quien tuve el placer enorme de trabajar en televisión, de trabajar en teatro, pues ha heredado esa gracia y ha heredado ese buen sentido del humor. Y bueno, este servidor vamos a estar de gira. Entonces empezamos por Houston, luego vamos en abril 11 a Nueva York y vamos a estar también en Orlando, en un sitio que no recuerdo el nombre ahorita, pero vamos a estar en Orlando también, no solamente nosotros tres, sino otros comediantes. ¿Por qué vamos a hacer Viva la Comedia? Así que bueno, ¿Dónde va a ser Houston, Wilmer? ¿Dónde va a ser? En un lugar que se llama De Panes. Es un sitio donde predominantemente van venezolanos y ahí le vamos a pasar muy bien porque la gente nos está esperando pues con el deseo de divertirse y de vernos una vez más muy cerca. Así que estoy muy contento y agradezco, Yuri, Henry, la oportunidad que me dan de decirle a toda la gente que está viendo este programa y que están en Houston que este sábado vamos a estar en De Panas, Honorio Torrealba, Amílcar Rivero y este servidor. Y sé, les aseguro que lo van a pasar muy, muy bien. ¿Y transmitirías el viernes desde Houston o sigues en Miami el viernes? No. Yo me voy el sábado en la mañana, justamente por el programa. Me voy a primera hora de la mañana, llegamos cerca del mediodía, almorzamos un par de entrevistas, cosas para estar disponibles en el show, que seguramente va a ser como a las 9 de la noche. Así que no hay ningún problema con In The House. Eso no lo vamos a dejar jamás. Pero Wilmer, ¿hay alguna posibilidad de repente de grabar algo de alguna rutina de 30 o un minuto del show en Houston para pasar de repente en el programa? Con muchísimo gusto. Lo vamos a hacer. Puede servir para las promociones para Nueva York y Orlando. Por cierto, ahí tenemos. Si nuestra productora lo busca en @ genios del humor, ahí hay promociones que pudiéramos verlas ahorita porque las han editado, la compañía las ha editado y han quedado bien simpáticas. Además, para que vean un poco la gente que está allá en Hungría y la gente que está en Europa y la gente que no está acá en la ciudad de Miami, ese sitio tan hermoso, que es una franquicia de comedia muy importante, que es el Improv, que hay aproximadamente 25 estados, y bueno, el de la Florida, hay dos en la Florida, había uno en Coconut Grove, ¿verdad?, que lo cerraron y lo abrieron acá en Doral, así que es un local bonito que yo les recomiendo que vayan a disfrutar de comedia. ¿Y este martes tienes comedia en no, el Improv? Este martes no tenemos comedia en Improv. Salto de un tema a otro, ahí tenemos las imágenes, creo, de ahí hay unas imágenes, Yuri, creo. Ahí está, esa es la pregunta. Y les voy a decir una cosa, para que una persona de cierta edad
se ponga una camisa rosada sin problema, tiene mucha plata. Y que los amigos no lo chalequeen, no se burlen, que él es el del dinero. Elvis Vilches. Les recomiendo a todos los caballeros, de verdad, que no está de más hacerse el examen de la próstata. Es sencillo, de verdad, yo he ido. Coño, me sentí sucio, me sentí así como usado. Este carajo me metió el dedo y ni siquiera un whisky me invitó. Zulema Cruz. Oye, lo difícil que buscar pareja en Miami. ¿Cuántas no tienen pareja? ¿Cuántas lo están buscando? Ya ven para acá. En Miami no se puede buscar marido o niña. Los maridos están como los paqueros aquí. El que está libre es Happy Cup. Honorio Torrealba. Lo he dicho de alguna del coronavirus, los síntomas son como cuando tu esposa te consigue un mensaje de una tipa a tu teléfono. No puedes respirar, porque comienza una escalofrío. Débil, te pones débil porque sabes que está con tu teléfono. Cuando se acerca a ti y te dice, ¿quién es esta perra? Ahí es cuando comienza la tos seca. Qué difícil hacer. Mira, difícil. Es muy difícil. Qué difícil. Muy difícil. Tener el es una cuestión que tiene que ver con el momento, con el texto. Hay que tener cierto talento para estar arriba solo. Yo realmente, se lo digo siempre a Wilmer, realmente es para admirar, porque cuando veo los grandes también, como ustedes, pero Billy Crystal, veo al otro y los veo ahí, digo, ¿cómo pueden mantener 45? Jim Carrey, el otro día estaba viendo una cosa de Jim Carrey. ¿Qué cosa tan...? Hay que tener un talento muy especial para estar ahí. Jim Carrey, que es actor canadiense, por cierto, también. Sí. Cuando hablábamos al principio. Oye, de... Salto de la comedia y la romperón. Ya saben que tiene que ir todo el mundo a Houston, ahí a ver a los muchachos el día sábado. Salto, tú que estás en Miami, Wilmer, el tema de Miami Beach y todos estos malandros... ¿Qué me cuentas de eso? ¿Qué pasó? Bueno, espérate, ya va, Henry. Voy a salir a la defensa de que no son malandros. Son turistas de muchas partes de Estados Unidos. Pero se comportan como malandros. Bueno, está bien, pero son gente turista que fueron a Miami al Spring Break, cosa que me parece loquísima. Porque sí, no, pero, yo no creo que... A mí no me molesta que vayan al Spring Break, que tengan que celebrar. Estamos en emergencia mundial, muchachos. Claro, eso me parece loco, es una cuestión de inconsciencia más que de malandrismo. Claro, pero olvidemos el Spring Break y olvidemos el coronavirus, ¿ok? Son malandros, dice Soraya. No, pero fíjate, el comportamiento que han asumido es delincuencial, porque se saltan sobre las patrullas, se han decomisado armas, drogas. Eso es un comportamiento de malandros, de delincuentes. Y olvídate de la inconsciencia a la hora de congregarse sin tapabocas, sin distancia social. Es decir, eso solo agrava la situación. Olvídate del coronavirus, ¿ok? Olvídate de ese asunto. El comportamiento y las colas, después que se decretó el toque de queda, para entrar a Miami Beach son descomunales. Peor. Entonces yo lo que digo es que tiene la gente en la cabeza. Parece que dieran un premio, por Dios. No, porque también lo grave de todo eso es que supuestamente en una economía de emergencia, en una economía demasiado maltratada, se supone que estos seis días, sabiendo perfectamente que es las vacaciones de estos estudiantes, de la gente joven de este país, es permitido que disfruten, que la pasen bien y todo, pero sabiendo perfectamente bien de un año de una emergencia económica tan grave. No se justifica. Como que no hay una manera de revisar un poquito el sentido común y la conciencia. El sentido común. Ahora, cerraron la pista otra vez. Mira, perdón este comentario. El sentido común empieza fallando desde que el gobernador de Santis va y abre como que dice bienvenido al Spring Break. También que impulsar la economía, Yuri. En Texas, pero no puedes matar a la gente con la economía. Aquí hay restricciones en la Florida y la gente se las está saltando.
y también ocurre en Puerto Rico, ha habido problemas graves de orden público. Entonces, espérate, ¿es la mala implementación de la política? Sí, pero también combinada con una falta de sentido común mucho más grande que la que pueda tener cualquier político al permitir que la gente no use la mascarilla. Perdóname. Sí. Ahora, ¿qué bueno, pasa? ¿Será que todo el mundo tiene un salario? Los padres de estos muchachos reciben $80,000 al año y entonces estaban esperando el cheque último de Biden, de los famosos $1,400. Recibieron algo del dinero, el padre le dio para que huya de la casa por una semana y hacen todo esto, porque esto es grave. No solo es grave a nivel salud, es grave a nivel también de la economía de un estado, de una ciudad, de un país. Miren esto. Mira, yo no sé a quién tenemos, Bueno, yo creo que esto en YouTube no los va a parar CNBC si seguimos poniendo estas imágenes, pero el punto es que el viernes, yo no sé a quién tenemos hasta ahora, pero bueno, vamos a tratar de contactar a alguno de nuestros amigos periodistas que están allá en Miami para que nos hablen de eso. Sería hasta hacer un contacto, sería bien interesante. Porque vamos a ver si Yuri, tú que tienes la llamada directa con el buró de Julio César Camacho, a ver si podemos hablar con Julio César Camacho el día viernes, que nos comente un poquito acerca de otras cosas que están pasando. También entender un poquito acerca de la economía y acerca de las cosas que están pasando en los Estados Unidos en cuanto a que hay un desempleo muy alto. Y al mismo tiempo podemos hablar con él un poquito acerca de todas estas cosas que pasaron en un estado y en un país como digamos la Florida y en general en los Estados Unidos. Pero hay comentarios. El viernes. Lo sé. Léelo. Yo tengo una sospecha de alguien para el día viernes. A ver, pero tú tienes que leerlo, ¿no? Yo no sé si producción me puede seguir o yo sigo a producción, pero dice Dani Domínguez 03. ¿Eso no es una marcha chavista? Pregunta. Le sigue Soraya Rodríguez y dice, porque si esos son estudiantes, tremendos profesionales es van a ser. Es lo hacer. Que te iba, es que luego, me ha leído la mente. Claro. Luego estamos sale, hablando, no estamos hablando de gente de baja ralea ni que abrieron la cárcel para que se... Son estudiantes universitarios. ¿Dónde está la conciencia de esa gente? Por Dios, ¿dónde está la información? Soleón dice, claro que son malandrines desadaptados. Lo que pasa es que también todos fuimos jóvenes. Todos bebimos mucho alcohol y todos nos desbancamos la vida más de una vez. El tema es una cuestión que tiene que ver con la situación. Si no tuviésemos el coronavirus, esta noticia es una noticia más. Porque ya la he vivido, los Estados Unidos ha vivido esta noticia. Ya lo sabemos perfectamente bien lo que son los primeros. El tema de hace 3 o 4 años no había el virus del COVID-19. Pero lo que fue cayó hueso, lo que todo aquí es. Fue un reventón de esos terribles, como dicen que ahí no perdonan. No, pero te voy a decir una cosa. Normalmente hay destrozos. Normalmente hay destrozos. Siempre. Sí, siempre. ¿Y, no, ¿y por qué tiene que ser así? O sea, ¿por qué no tú? No. Porque está mezclado también un poco con la droga. Ahorita estaba escuchando, mientras venía en el carro de un sitio a la casa, estaba escuchando una encuesta donde hablaban uno de los temas que está en boga ahorita, que es la legalización del cannabis, de la marihuana medicinal. Y no solamente que la gente, porque cada quien puede tener la opinión que quiera y expresarla calmadamente sería extraordinario, pero como defendían con una pasión y con una exaltación la legalización de la marihuana, es lo que realmente a uno le sorprende, ¿no? En términos como, bueno, ¿quién no se ha fumado marihuana? Si la vicepresidenta fumó marihuana, si Clinton fumó marihuana, ¿por qué nosotros no podemos fumar marihuana entonces? No se defiende una posición. Es que, Wilmer, es la desinformación, es la ignorancia. Claro, hay una cuestión que tiene que ver con la desinformación, con la ignorancia. Alguien está haciendo y va a hacer una fortuna. Claro, ¿o no hemos leído lo de Mike Tyson, el boxeador peso pesado, que perdió más de $300 millones como boxeador? Se está haciendo rico otra vez con la plantación del cannabis. Me parece, todo me parece para discutir, todo me parece, pero hay una cuestión muy simple, hay una ignorancia y hay una desinformación. Hay gente que hoy día tiene ciertas enfermedades graves. Ustedes saben que a mí no me gusta nombrarla, el famoso canciller.
Y es, de repente, es una autoayuda. Y me parece ayuda. Excelente. Ayuda. Lo que no me parece es homenajear todo esto. Claro, pero ¿por qué tenemos que endiosar algo porque, que tiene que porque ver? Hay gente que no lo necesita, no lo necesita, y lo defiende y lo exalta, y a mí me parece que si la gente no lo necesita, no tiene por qué consumirlo. Y mucho menos si le altera el carácter de una forma tal que lo pone a hacer retrocesos. Hay historias con todo este tema. El padre que tenía el problema con la columna y iba a las farmacias con California o a los sitios donde se veía los derivados de la marihuana, y iba tranquilamente, y el hijo lo que hacía es robarle al padre todo lo que había ahí. Hay casos. Claro. Gente muy allegada a mí que han perdido el padre, que ha perdido a su hijo con estas cosas. Lo que pasa es que no buscamos la solución. Sí, el dolor se puede amortiguar, pero lo que se busca es la forma. Por eso que existe una cuestión que tiene que ver con la información. No podemos ser tan ignorantes, no podemos permitir cosas que sin necesidad. Es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado. Mira, lo que debemos es un tema interesante, donde hasta podríamos tener invitados para hablar de. Es otro tema muy interesante, y eso creo que lo podemos plantear en un nuevo programa. Muchachos, nos faltan apenas unos minutos para despedirnos. Tres minutos faltan en California, en Miami y en México. En todas partes, para que se cumpla la hora. Mira, y me comenta producción que se nos olvidó el señor Chad. se nos olvidó Chadner. Y dice que se tuvo que ir porque iba a celebrar el cumpleaños con su familia. No se olviden que el señor Shatner está en viaje a las estrellas. Déjenlo tranquilo. Oye, yo sí decía, algo nos falta en este programa. A mí se me pasó. De los patrocinantes, ya lo compensamos. No, era Shatner, fíjate. Se me pasó, William, será la próxima oportunidad. Billy, en el cumpleaños 91. Como decimos los amigos, Billy, nos vemos en el café. Antes que se me cape la tortuga, hoy tuve una conversación. Lo que pasa es que nuestro invitado, tenemos muchas ganas de que venga a nuestro programa, nuestro próximo. Pero no lo digas, por si acaso no viene. No, hay que decirlo porque ya yo me... Va a venir, Hay que comprometerlo, entonces. Sí, lo compromete. Sí, yo lo comprometo, y si queda mal, queda mal. Mira, hay una cuestión de música. A esta altura de nuestra vida, de mía, he intentado hablar con él en la noche, no me regresó la llamada. Me regresó la llamada muy temprano y me dijo, ¡épale! En el WhatsApp. Me dice, ¡épale! Y yo le digo, brother, te queremos invitar al programa, primero porque te lo mereces. Segundo, porque eres buena persona. Tercero, porque eres talentoso. Y me dice, ¿de qué se trata? Cuando ya yo le escribí, yo para escribir, que me cuesta, yo le escribí todo. Yuri desde Los Ángeles, Wilmer desde Miami, yo desde México. Es un programa que se llama In the House Live. Métate aquí. El pollo frito. Si no contesta, el pollo frito. Lo voy a quemar. Así mismo. Lo vas a freír. Voy a comenzar a decir cosas. Los viernes es viernes y el pollo lo sabe, así que yo creo que el viernes el pollo va a estar. Mira, una Farra Dager, tu prima, me dice, Yuri, ¿te pareces a Spock? Dice, me parece a Leonard Nimoy, actor canadiense también. Yeah. Y buen actor y director, ¿eh? Buen actor. Y escritor, bueno. Sí. Bueno, será entonces hasta la próxima oportunidad, ¿no? Porque el viernes vemos si está el pollo. 30 segundos. El viernes vemos si está el chicken pollo frito con nosotros en el programa. Nos daría un placer enorme. Es un tipo talentosísimo. Y si no está, continúa. Que tengan buenas tardes. Chao. Hasta el próximo viernes. Chao. Bye. Mira, yo vine vestido hoy, mira.